Estos canallas nos robaron parte de nuestra vida cuando nos robaron a nuestros hijos o a nuestros hermanos. Quiero que me confirmen si esa niña sigue viva, si esa niña realmente está muerta. Simplemente pido eso. Todos teníais razón. Ella no es mi madre, ella no es mi madre. Y desde entonces me han destrozado la vida. El escándalo más dantesco, odioso e infame de la historia negra del Reino de España. Que las víctimas no están buscando venganza, están buscando la verdad de los hechos. Madre ingresa en la antigua maternidad de Santa Cristina. El médico le dice a mi padre que el parto se presenta bien, pero que va a tardar y que se vaya a casa, que no hay ningún problema y que venga al día siguiente. Qué torpe estuve yo de no haberme resistido, de haber salido de la habitación. Yo tenía que haber dicho, mientras no haya una persona en la habitación, no me voy yo de aquí. En ese momento, mi madre, por lo que veo en los documentos, se pone de parto y tiene una niña. Pero mi madre no es consciente, como le dice a mi padre al día siguiente, porque está como adormilada o sedada. Notó ella que la echaba al mundo y entonces fue cuando perdió el conocimiento. Eso no es normal. Porque sí, es normal porque... Escúchame... ¿Y no han podido darle alguna medicación para que ella perdiera el conocimiento al estar sola y no tener testigos? Al día siguiente mi padre vuelve al hospital y cuando está en la habitación con mi madre le dice una religiosa que esa niña que ha fallecido por exceso de peso, que era una niña muy grande y que ha muerto. El doctor Macau le estaba preguntando qué es lo que ha pasado, Josepa, si todo estaba bien. ¿Qué es lo que ha pasado? Y la monja le estaba haciendo así. O sea, que la monja le dijo a mi madre que no hablara. De palabras no, pero por hecho, que se callara. Dijo así, que se callara. Y a ti te enseñaron un bebé muerto. Sí, a ti te enseñaron una niña muerta, ¿no? En el depósito. Pues claro que me la enseñaron. ¿Y esa niña cómo era? Me dijiste que era una niña muy grande. 6 kilos, 502 gramos. Niña muy grande. Sí, son 6 kilos, 502 gramos. O sea, muy eso grande. Eso no se me olvida. Y a mí, sin embargo, en los papeles, en la clínica, figura 4 kilos. Pues mentira. Pues ya está todo. ¿Tú crees que me están mintiendo? Eso es mentira todo. A partir de ahí, ellos no volvieron a saber nada de esa niña. Ellos se van del hospital cuando a mi madre le dan de alta. No les entregan documentación alguna. Que no se preocupen, que el hospital se hace cargo del cadáver y nada más. Yo he pedido documentos, el certificado de aborto es negativo. El cementerio se niega a darme el libro de inhumaciones. Y tampoco existe ningún documento que me certifique que esa niña ha recibido las aguas de socorro y supuestamente el bautismo tampoco. Entonces solamente quiero saber que si esa niña está viva, si esa niña realmente esté muerta, que me lo demuestren, simplemente. Me entero el día 11 de febrero del 2004. Cuando ella me dijo que yo no era su hija. Dice, a mí se me acababa de morir una niña, dice que me nació muerta, dice por el factor RH que tenían, dice se me murió, dice me dijo la monja que no expusiera más mi vida, dice porque estaba en grave peligro si volvía a tener otro niño. Dice, y que había una niña que la acababa de dejar su madre, que no la quería. Y le dije yo, mi madre que no me quería, digo, ¿y qué clase de madre? Dice, pues una prostituta, ya te podrás figurar. Y yo le contestación mía, bueno, una prostituta, pero tú tendrás un documento donde esa prostituta haya renunciado a mí. Y me dijo, no, yo no tengo nada, eso lo tendrá la monja. Y así me enteré. Desde entonces, pues, he ido de sitio en sitio buscando documentación y averiguando. Y es verdad, me hice las pruebas de ADN. Me salió que no, que somos el 0,00000% de, o sea, que ni primas lejanas. Un buen amigo mío, por mediación de otra amiga, también víctima, me entregaron la licencia de enterramiento por la niña que se me cambió.
Entonces yo ya teniendo esa documentación, las pruebas de ADN, yo ya sí que podía aportar eso para poder denunciar a mi madre. Yo no quería denunciarla, pero es que no me quedaba otra. Es que es la única persona viva que queda. Y entonces yo la denuncié por esos documentos, donde expone que ella, el día 3 de marzo del 57, pare una niña muerta en la maternidad de O'Donnell. Y después, en mi partida literal, pone que el mismo año, el mismo mes, nada más que diferencia de día, el día 10 de marzo del 57, esta señora vuelve a tener una niña en su casa y la registra como biológica. En una semana no se pueden tener dos niños. El resultado es que me han archivado la denuncia. No soy hija biológica, soy adoptada irregular. Ese término legal no existe. O se es adoptada o no se es adoptada. La falsedad documental ha prescrito. Perdona, si primero se quitó un niño. Está primero el delito de detención ilegal o secuestro. Ese delito está primero. Y ese delito no prescribe porque son delitos de lesa humanidad. Tiene nuestro apoyo porque yo creo que es con el único apoyo que cuenta en este momento. Ya que no tiene apoyo de las entidades que tenía que tenerlo, ¿por qué le queda más que el nuestro? Y si no tuviera el nuestro, yo no sé qué iba a hacer, vamos, es que sería desesperante. Yo no soy la primera niña, que en el año 56 ya habían cogido otra niña, en la maternidad de la Concepción. Es que es muy cruel lo que han hecho con nosotras. Para nosotros está clarísimo que el origen es la represión política a las mujeres republicanas, cuando les sean retirados los niños, precisamente por esta idea del doctor Vallejo Nájera, psiquiatra, reconocido en aquel momento y después desgraciadamente conocido por su delirante teoría del gen rojo, ¿no? Esta idea que hacía pensar que los marxistas o las personas republicanas, pues bueno, tenían un gen que iban, lo que hacía era fomentar taras mentales y psicosociales. Esto obligaba, en principio, para mantener la pureza de la raza, ahí estamos ya en un componente ideológico claro, de desviar lo que eran los hijos de las presas, porque eran transmisores de esa maldad intrínseca del ser humano renovado, a familias que pudiesen darle una proyección distinta. Era el mantenimiento de una raza más acorde con la ideología del movimiento nacional. Cuando una presa entraba en prisión, se le hacía una ficha donde constaba pues lo propio, ¿no? Nombres, apellidos, y se le suma, en el caso de entrar con niños, estos niños no están identificados, estos niños no tienen nombre y apellidos, y estos niños podían perderse, entre comillas, después de que obligatoriamente tuvieran que salir de las cárceles con 4 años. En la primera etapa, las madres republicanas eran absolutamente conscientes de que se les estaba retirando el hijo, se les estaba sacando de sus brazos. Esas madres, además, también sabían que en poco tiempo iban a ser fusiladas. La cárcel de Ventas pudo ser escenario de esas pérdidas, entre comillas, de niños y niñas, porque fue la cárcel de referencia en Madrid, que era también la referencia de toda España. Luego está una cárcel que ha desaparecido, que era la cárcel maternal de San Isidro, que estaba en torno a la ribera del río Manzanares. A lo largo y ancho de toda España se reproducen las cárceles habilitadas, que son edificios que, como no los existentes, no logran acoger a los miles y miles de presas y de presos, pues la iglesia proporciona muchos inmuebles con ese fin, ¿no? Se las trataba como locas. Había una furgoneta que iba por ellas y entraban. Es curioso, aparecen en el registro de entrada como de entradas en los hospitales y no aparece la salida. O sea, no hay salida. La responsabilidad del robo de niños
podía situarse en esos primeros años de la posguerra en las instituciones carcelarias, además de las órdenes religiosas que eran parte integrante de esas instituciones. Papá, mira, aquí figuran los nacimientos de los hijos que tuvo mi madre de su primer matrimonio, ¿vale? Te digo, ¿esto tú crees que podría haber influido? Para que la abandonara eso. Claro, al estar las monjas al cuidado de mi madre, al saber que estos niños habían nacido de un matrimonio... Como son tan malas esa gente. Como son de un matrimonio civil y el padre un republicano fusilado, ¿tú crees que han podido influir? ¿Como una venganza? Pues sí, todo pudiera caber. Yo te pregunto, porque eso es lo que a mí me ha hecho pensar y me ha hecho dudar. Porque yo este dato lo desconocía. Yo este dato me enteré cuando yo recogí los documentos. ¿Pudiera que esas venganzas? Hasta el año 52, eso lo sabemos con certeza, hubo 30.000 niños desaparecidos. Estamos hablando de la primera etapa, estamos hablando del robo de niños a las mujeres republicanas. Y cuando digo que lo sabemos con certeza, es por el auto del juez Garzón, que establece que hasta el año 52 hubo ese número de niños robados o desaparecidos. Más allá del año 52, todavía no hay un estudio hecho, no hay una estadística, pero pensamos que es algo, una cantidad incalculable, porque la inmensa mayoría de las denuncias y la inmensa mayoría de los afectados que vienen a las asociaciones son posteriores al año 52. El caso es del 1967, busco a un hermano de la maternidad de la casa de la madre. A mi madre la durmieron en contra de su voluntad, ya no quería que la durmieran, no entendía por qué, era su 14 parto. A mi padre le mandaron a su casa y al día siguiente le dijeron que el niño había muerto. Y pedimos de que viéramos el cadáver y me dijeron que no, que la recordáramos tal y como era, que la niña estaba muy mal y que nada. Y dijimos que nada, que nos enseñaran el cadáver. Ya estuvimos allí y al cabo de las 2 o 3 horas que estábamos me enseñan un cadáver ya congelado, una niña enorme que no se correspondía con la mía. Vi que se llevaban a mi hijo en un cestito de paja, con telita blanca y lunaritos azul marino. Salí corriendo detrás de Sor María y de los señores que se lo llevaban, pero no los pude alcanzar. Sor María empujó a los señores en el coche y cuando yo llegaba a la altura del coche, el coche arrancó y me quedé sin mi hijo, robado. Nació mi hermana, que pesó 3,5 kilos, la tuvieron en brazos mis abuelos maternos y mi tía, y vino una monja y les dijo que la niña se la tenía que llevar, que se estaba poniendo moradita. Mentira, porque la niña estaba perfectamente. Entonces, al cabo ya de un rato grande, vienen y nos dicen que la niña se ha muerto. Estamos aquí en la Puerta del Sol de Madrid para informar a todos los ciudadanos de los crímenes que se han cometido en nuestro país durante tantos años. En este país han desaparecido miles de niños de las clínicas españolas y el Estado en estos momentos no hace nada. Yo estoy buscando a mi hermano mellizo, Francisco. Francisco y yo nacimos el 25 de enero de 1965 en la maternidad de Madrid. En principio, según la versión oficial, el niño nace con un poquito menos de peso, lo llevan a la incubadora y allí va mejorando día tras día, porque bueno, mis padres van a visitarlo, mi hermano mayor también, mi madre ya se queda preparando el ajuar del bebé para esperarlo, mi padre va un día de visita pensando que ya prácticamente se lo podría llevar y le dicen que el bebé ha fallecido. Cuando pide ver el cuerpo, le dicen que no se lo pueden enseñar porque está en el depósito, lo están preparando, que volviera al día siguiente. Vuelve al día siguiente y le dicen que no le pueden dar el cuerpo porque el niño ya ha sido incinerado. Mi hermano y mi padre pues empiezan a protestar y empiezan a reclamar. Y en aquel momento lo único que reciben son amenazas. Es decir, que es mejor que ustedes se marchen porque esto no beneficia a nadie. En aquel momento, ¿mis padres pensaban que habían sido víctimas de un robo? Pues no, ¿cómo van a pensar eso? Si en aquel momento, en el año 65, estamos hablando de plena dictadura, estamos hablando de un momento en que un médico y una religiosa eran personas de autoridad,
de verdadero poder. Sin embargo, mis hermanos tuvieron siempre otra idea. Pensaron que Francisco podía estar vivo, pero nadie se atrevía a pensar qué era lo que había pasado. La historia de mis padres se remonta al 3 de junio de 1957 en el Hospital Sanjurjo, que es el actual Dr. Peset, regentado por monjas hermanas de la Caridad. Mi madre, con 22 años, da su primer alumbramiento. Se trata del primer bebé en el hospital. Luego nacimos tres en casa sin problema, ¿no? Por la tarde mi padre regresa del trabajo y ahí es cuando pues les dan la triste noticia, ¿no? El bebé ha fallecido. Les dicen que es un bebé niño que ha fallecido. Ellos en ningún momento ven el cuerpo, ni vivo ni muerto. Y bueno, pues el hospital les dice que, bueno, que no se preocupen por nada, que ellos se ocupan de todo, ¿no? No les dan ningún papel y así queda la cuestión, ¿no? Hace tres años, cuando sale todo el tema de los bebés robados, me llama mi hermana Carmen y me pregunta directamente si en algún momento había pensado que Francisco pudiera estar vivo. Iniciamos la búsqueda de documentación. No hemos encontrado todavía nada que nos asegure que pudiera estar fallecido, muerto. ¿Por qué? Porque hay errores en la contradicciones en la documentación. Hay diferentes fechas de muerte, hay diferentes fechas de enterramiento. Hay un certificado de fallecimiento y de enterramiento cuando se supone que nada fue enterrado, porque no había nada según la versión oficial que enterrar. Y luego vimos un dato interesante en la documentación, y es que nosotros fuimos el último parto gemelar del 25 de enero, y el primer parto gemelar, el primer parto del día 26 también fue gemelar. Y esta señora, curiosamente, es dada de alta el día que supuestamente fallece mi hermano en el hospital. A raíz de toda esta historia de bebés robados, en primavera del 2011 mi madre ve los primeros casos en televisión y le dice a mi padre: Antonio, esto es parecido a lo nuestro. Bueno, pues a partir de ahí mi padre y yo iniciamos pues una serie de comprobaciones, ¿no? Lo primero, hospital. Y ahí nos llevamos la primera sorpresa. Historial clínico, no existe. Está destruido en el incendio de los años 84. Sí que nos dan una ficha de ingreso y alta, que reflejan unas menciones verdaderamente inauditas, ¿no? Como motivo de ingreso, el doctor Oliver ordena el ingreso de mi madre como enfermedad. Eso es mentira. Es un parto, un alumbramiento, pero no es enfermedad. Como motivo de alta, el doctor Ruiz indica distocia social. Pero es que luego seguimos y vamos al legajo de aborto, registro civil. No existe legajo de aborto. Está desaparecido. La última carta que escribí al hospital: díganos dónde está enterrado el cuerpo. A esa carta nunca recibimos respuesta. Pusimos la denuncia al GRUME, pero nos fue archivada. El problema es que la inmensa mayoría de las denuncias están siendo archivadas, o bien por falta de pruebas, o bien por prescripción. Y esto, la verdad es que es profundamente doloroso, porque la falta de pruebas viene porque las propias víctimas no tenemos acceso a los documentos que necesitamos para poder poner una denuncia. Son documentos nuestros que en muchas ocasiones nos niegan en los registros. Si es que no creemos en la justicia, si ya sabemos, hay un montón de casos en Plaza Castilla. Ya sabemos que todos se van a archivar, que nos están haciendo dar largas y se van a archivar. No les interesa. El ministro Gallardón dijo que estaba muy, muy dispuesto a ayudar, a colaborar. Era un tema muy grave, era prioritario, ¿verdad? Dos meses después, en abril, el ministro Gallardón se saca de la manga. Todos los delitos antes de 1980 han prescrito y no se pueden investigar. Ministro de Justicia Gallardón, ¿qué dice usted? Pues se lo dijeron en la memoria histórica. Estos son crímenes de lesa humanidad. Esto no prescribe en la vida. En la querella argentina estamos personados, concretamente con casos aislados muy significativos, y proseguirá el procedimiento que siga.
Las esperanzas en la querella argentina son todas, absolutamente todas, porque cuando tú ves que tu país pues te da la espalda, ¿no? Hacen oído sordo, la vista gorda. La querella argentina se pidió la intervención en el ámbito del derecho penal internacional, de la justicia universal, porque en España no se estaba y no se está siguiendo con la diligencia que es requerida las denuncias presentadas. Cuando yo hablo de un 90% de denuncias archivadas, estoy hablando de una falta de seguimiento notable. Yo creo que es la única esperanza que nos queda. En España no ha habido justicia, no va a haber justicia cuando no nos están entregando documentos, nos están poniendo un montón de trabas, están diciendo un montón de mentiras, nos están diciendo que estamos mintiendo. Cuando vemos en nuestros documentos que están tachados, en mi caso no, pero tengo otras compañeras, que hay bebés que están enterrados en tres cementerios. A medida que he ido buscando la verdad, estoy cada vez más convencida que Francisco está en algún sitio y que está vivo. O por lo menos que no murió. Mi madre biológica puede tener 80. También puede estar bien, pero de todas las maneras, si no encuentro a mi madre biológica, a lo mejor encuentro hermanos. Encuentro familia. Pero es que si no se busca, no se encuentra. La esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Es muy difícil, somos muy conscientes de que es muy difícil, pero no vamos a dejar de luchar por saber la verdad, qué es lo que ha ocurrido. Sí que me gustaría tener un poquito de ilusión en encontrarla. Creo que esa ilusión no la tengo. No la tengo porque ya mi propia familia ya me han dicho, ¿pero qué estás haciendo? Si la vas a encontrar, la vas a destrozar la vida. Yo no quiero destrozar la vida a nadie. Lo que sí quiero decir es que nos han destrozado la vida a los demás. Los ojos que se cierran no ven, saben.